The man without a country. I suppose that very few casual readers of the New York Herald on August 13th observed in a oscure corner among the dead the announcement: Nolan died on board, used as covert levant, lat. 2nd 11 est point long 7 13 31 degree W point on the 11th of May, Phillips Nolan. Para mí el inglés es un reto, y es un reto para toda la vida, porque creo que conseguir dominar el inglés para mí, pues no lo conseguiré nunca, pero con lo cual tengo una pasión pendiente para toda la vida. Otra de las cosas que acabo de descubrir es la siguiente: con el sentido del ridículo no se va a ningún sitio, y con los idiomas suele pasar bastante. No aprendemos a hablar ni a dominar una lengua porque cuando hablamos con algún extranjero en inglés, pues hablamos poco, y además pensamos que siempre lo estamos haciendo fatal, y qué ridículo, y qué ridículo, y qué ridículo. Pues hay que hacer el ridículo, como hacen los niños. Los niños, cuando comienzan a hablar, ellos no tienen sentido del ridículo, ellos están aprendiendo y descubriendo las palabras. Y empieza paca, o diciendo, pero qué dices, paca, están pidiendo agua, y haga, y entonces el padre le dice, haga no, agua, y el niño empieza, haga, agua. Pues así es como tenemos que aprender el idioma. Por lo menos yo voy a intentarlo. Estoy buscando todo tipo de posibilidades. Pero lo más importante para aprender tanto un idioma como para aprender cualquier cosa es, primero, humildad. Segundo, sentido del humor. Tercero, divertirte. Si te aburres estudiándolo de una manera, busca otra. Así es que, con vuestro permiso, voy a continuar haciendo el ridículo. I happened to observe it because I was stranded at the old mission house in Mackinac waiting for a Lake Superior steamer which did not choose to come, and I was deboring to the very starboard or the current literature I could get hold of, even down to the death and marriage in the Herald. My memory for names and people is good, and the reader will see as he goes on that I had reason enough to remember Phillips Nolan. Esto, frase final, es la última que he comprendido.